de esta. Ya me acuerdo. Tú acabas de entrar en los compañeros. ¿Y qué haces? ¿Servir la sinfonía? ¿Tienes una moneda para una pobre anciana? No te muevas. Mantén la distancia. Otra chica muerta. Es Susana, del Salón del Calor de la Vida. Me sirvió un trago hace unas noches, pero no es que la conociera. Susana es la tercera. El escenario se repite. Una joven asesinada de noche y el cuerpo descuartizado. Estamos muy cortos de personal por la guerra. Nadie tiene tiempo para este asunto. No es agradable, pero es así. Si quieres ayudar, pregunta a esos curiosos de ahí a ver si han visto algo. Examinaré el cuerpo antes de que las ratas pasen a la acción. ¿Puedes ofrecerle unas monedas a alguien? Nada. Siempre resulta triste que alguien tenga... Otro más. Es lamentable. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Oí un grito y vine corriendo, pero ya estaba así cuando llegué. Siempre resulta triste que alguien tenga que morir. Lo siento, me pareció que un tipo salía corriendo, pero no he podido verlo bien. Otro más. Es lamentable. Si lo que buscas es una cama o comida caliente... Es una lástima. En el salón, el calor de la vela... No, lo siento. Pero me he fijado en que no le han tocado la bolsa. Así que no lo han hecho por dinero. Si no te importa, voy a preparar el cadáver. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel. Como siempre, nadie ha visto nada útil. El malnacido ha vuelto a huir. Escucha, si crees que puedes hacerlo mejor que la Legión de Guardias, adelante. Pero tendrás que hablar con Jorlif. No podemos permitir que cualquiera vaya por ahí afirmando estar en misión oficial. Si él quiere, hablaremos. Solo pido unos centim para poder cenar. Mi trabajo es muy fácil. Los muertos no se quejan mucho, la verdad. Curiosidades. Te prometo que verás auténticas maravillas. Por suerte, Ventalia es tan fría que los muertos tardan en pudrirse. Aunque hemos de esperar a que la tierra se deshiele para enterrarlos. Las capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria. Es una época muy convulsa. Hombres acechando a sus hermanos como si fueran bestias. Tengo muy pocos hombres disponibles. Si ofreces tu ayuda, la acepto con gusto. Diré a los guardias que te ayuden en lo que sea necesario. Yo también echaré una mano en lo que pueda con gusto. Salve, compañero.
Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y peleas entre borrachos. Hace demasiado que los bandidos no organizan un asalto en condiciones. De acuerdo. He detectado un rastro de sangre que se aleja de aquí. Helgird ha llevado el cuerpo al Salón de los Muertos para prepararlo para el entierro. Está un poco loca, pero si de algo sabe, es de cadáveres. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel. Gran corte oblicuo desde el hombro derecho. Bueno, que está muerta. Pero supongo que no es nada raro. Al menos no para alguien de aquí. Es decir, alguien que no sea yo, claro. Lo siento. Solo estaba bromeando. Oh, sí, claro. Por supuesto. Lo único raro es la forma de los cortes. Parece que los han hecho con... Bueno, los antiguos nórdicos usaban ese tipo de hojas curvas cuando embalsamaban a sus muertos. No sé quién podría tener algo así en Ventania. Aparte de mí, claro. Yo no pondría muchas esperanzas. Ahora tengo que volver al cadáver. Debo prepararla para la tumba y es bastante trabajo. No te metas en líos, lagarto. Hasta la próxima. Soy un gran estratega, pero Ulfric escucha mi consejo a pesar de ello. Me crié aquí. Es más frío que Atmora, pero así la barba crece más fuerte. Estos muros encierran mucha historia e intentamos seguir creando una. Tenemos suerte de estar vivos. ¿Por Ulfric? Ah, nada oficial, nos conocemos desde hace años. Él valora mi forma de pensar y yo se lo agradezco. Yo no tengo mentalidad guerrera, y creo que a él le gusta tener una opinión inexperta de vez en cuando. El Jarl ofrece una recompensa por el dragón que ha estado aterrorizando la campiña. Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte. Cuidado en tu viaje. Echan grandes peligros. No tengo nada contra la magia de la destrucción, pero procura no quemarme. ¿Qué necesitas?
Nada de perder el tiempo. Thank you.
Las capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria. Nunca había visto nada igual. Yo se lo llevaría a Calixto, a la Casa de las Curiosidades. Tiene muy buen ojo para las baratijas extrañas. Puede que incluso te pague algo de oro por él. Oh, ¿has hablado con Viola Giordano? Ella se dedica a colocarlos por toda la ciudad y alguien a quitárselos. Pregúntale si quieres que te suelte un buen sermón. Cuidado en tu viaje, acechan grandes peligros. Ojo, Avizor. El carnicero puede estar a la vuelta de cualquier esquina. Llevo meses siguiéndolo. Bueno, siguiéndolo no. Intentando encontrarlo. Los guardias no te ayudarán. La gente no te ayudará. Yo soy la única que cree que se le puede pillar. Dicen que están muy ocupados con la guerra. Y yo digo, ¿para qué sirve ganar la guerra si uno de los tuyos sigue aterrorizándote? ¿Eh? ¿Qué dice? Gunther. Hace años que circulan rumores sobre él. Tanto tiempo como alcanzo a recordar. Pero es un hombre peligroso. Por eso lo llaman el sin vida. Yo no me acercaría a él directamente. Hay que llevarle esta información al administrador. Él te escuchará. Capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria. Es una acusación muy seria. Supongo que tienes pruebas. Me resisto a creerlo. Gunther fue amigo fiel de Ulfric durante muchos años. Me duele constatar que los rumores eran ciertos. Gunther debe ser arrestado. Te agradezco tu buen hacer para llegar al fondo de este asunto. Las calles de Ventalia ahora son seguras.
¿Algún problema? No te metas en líos, Argoniano. Nunca había visto nada igual. Yo se lo llevaría a Calixto, a la Casa de las Curiosidades. Tiene muy buen ojo para las baratijas extrañas. Puede que incluso te pague algo de oro por él. No tendrías que estar aquí. No tendrías que estar aquí. Es la última vez que pienso decírtelo. ¡Fuera! He oído que van a reorganizar la guardia de... Estaría ahí fuera luchando contra los imperiales ahora mismo. No te metas en líos, Lagarto. Si tienes un momento, visita mi Casa de las Curiosidades. Te prometo que verás auténticas maravillas. Déjame ver. La Noria es un símbolo ancestral del poder de Ventania. Tradicionalmente lo suele llevar el mago de la corte. Yo estaría interesado en adquirirlo, si es que estás dispuesto a deshacerte de él, claro está. Por una pieza así yo podría pagar 500 monedas de oro. Como gustes. De todas maneras, solo tiene valor como objeto de colección. Si buscas a alguien que te ofrezca el mismo precio que yo, buena suerte.
Unfer? Bah, es puramente ceremonial. No lo usa para nada. Además, no quiero ser yo el que se lo dé. Me da escalofríos. Dicen que anda experimentando con la nigromancia. Una conversación de lo más agradable. Hasta la próxima. El trabajo en la granja es muy duro. Me gusta relajarme cuando puedo, pero todavía tengo que escuchar a mis hermanos. Esta es una de mis piezas favoritas. Una leyenda que todos conocemos y amamos. Nuestro héroe, aclamado como guerrero. Oíd que aquí llega el sangre de dragón. Su voz encierra el poder del arte nórdico verdadero. Creedme, aquí llega el sangre de dragón. El azote del mal que en Skyrim causaba amargura. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que viene el sangre de dragón! Thank you.
Ojo, Avizor. Llevo meses. Los guardias no te ayudarán. La gente no te ayudará. Yo soy la única que cree que se le puede... Ah, sí que les importa. Solo que no... Dicen que no hago más que entrometerme y molestar a los demás. Pero solo intento salvar... Dicen que están muy ocupados con la guerra. Y yo digo, ¿para qué sirve ganar la... ¿Eh? ¿Qué dice? Gunther. Hace años que... Pero es un hombre peligroso. Hay que llevarle esta información al administrador. Él te escucha. Los capas de la tormenta... Es una acusación muy seria, supongo. Me resisto. Me duele. Gunther, las calles de Ventalia ahora son seguras.